El Consejo Diplomático que se ha reunido hoy es un órgano de Casa África y esto nos sirve para recordar el enorme acierto que fue que Casa África tuviese sede en Canarias, porque de luego abre una oportunidad al archipiélago importantísimo. Estamos al lado de África, nadie lo puede discutir, pero es cierto que durante décadas mirábamos de espaldas al continente africano. Y Casa África nos ha acercado en estos últimos 10 años, nos ha acercado de manera considerable al continente, nos ha acercado desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural y también desde el punto de vista económico. El crecimiento desde el punto de vista económico también ha sido importantísimo en los últimos años. Hay empresas, muchísimas empresas canarias en el continente africano trabajando y luego hay colaboraciones desde el punto de vista cultural, social, ONGs de ámbito canario también trabajando en África, que hacen una labor encomiable. Por eso creo que este día de hoy, que además es el Día de África, este Consejo Diplomático, que es un órgano de Casa África, viene a respaldar esa decisión tan importante de que Casa África esté en Canarias y esa oportunidad que se nos brinda para el conjunto del archipiélago en las relaciones con el continente africano. No sé si han planteado hoy nuevas actividades o algo nuevo en la agenda que pueda adelantarnos. Bueno, la agenda de actividades de Casa África desde el punto de vista de económico, social y cultural es amplio, es muy amplio, pero uno de los temas que más interés ha despertado en los embajadores, en los distintos embajadores, es desde luego el tercer Plan África que está impulsando el Ministerio de Asuntos Exteriores y que Canarias quiere jugar un papel importante en ese Plan África. Siempre lo jugó ya en el pasado y en este tercer Plan África, pues también el archipiélago como nexo de unión, como hub entre Europa y África, pues tiene que jugar ese papel importante y lo va a jugar. Y yo creo que eso ha quedado de manera clara en la reunión y va a ser uno de los elementos más importantes en los próximos meses. En septiembre anunció el propio ministro que vamos a tener ya pues un Plan África presentado y por tanto podremos empezar a desarrollar políticas más allá de las que ya se desarrollan en el ámbito del continente africano. ¿Les han hecho alguna petición especial, alguna propuesta? Una de las propuestas que hicieron, más allá de lo que acabo de comentar del Plan África, fue y de conocer y participar en ese desarrollo del Plan África que está impulsando el Ministerio de Asuntos Exteriores, fue el de que las actividades que se desarrollan en Casa África pues tengan mayor divulgación para poder participar con mayor ahínco incluso en Canarias. Es decir, no se quejaron de que estuviesen ubicadas las actividades de Casa África en el archipiélago, sino la posibilidad de participar en el archipiélago de las actividades siempre que hubiese una agenda pues con mayor previsión de tiempo. Por eso, con lo cual, ese compromiso se adquirió y, por tanto, vamos a intentar que haya mayor participación en los próximos eventos que se realicen en Casa África. Vale. Gracias. Muchas gracias.